Hoy, en Musicales Baires, ingresamos al backstage de un music hall que revive nuestra música ciudadana, Madame Tango, protagonizado por Andrea Ghidone y gran elenco. Además, recorrimos el detrás de escena de un musical protagonizado por dos grandes artistas de nuestro teatro musical, Laura Manzini y Diego Bros, los protagonistas de una desopilante historia, Más que Real. Y en nuestro especial de Broadway recordamos un musical con el sello del gran Bob Fosse, Sweet Charity. Quédate con nosotros que ya comienza Musicales Baires. Un musical que a través de la danza, los relatos y las melodías cuenta una historia de amor no convencional. Hoy en Musicales Baires te invitamos al hermoso Teatro Lola Membrives para que participes del detrás de escena de Madame Tango. Esta historia nos cuenta que cada elección de vida es un vehículo hacia la libertad y regala a los amantes de este reconocido género una propuesta diferente con un alto nivel artístico. Se reveló mi amor. Llegará también mi muerte enamorada. Estoy con el director musical de este espectáculo. Hicieron una prueba de sonido recién. ¿Qué hay que chequear en la prueba de sonido? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que tenemos que chequear son los volúmenes, que todos nos escuchemos bien. El escenario es muy grande, el de Lola Membrives. Por lo tanto, uno tiene que probar el sonido porque no nos llega lo mismo que a la gente que está afuera, al público. Nos llega otro sonido, así que lo importante siempre es que por lo menos 15, 20 minutos dediquemos a probar un poco de sonido. Dicen que el tango te espera. Y es verdad, pero que cuando te atrapa, no te suelta más. Dicen también que todo llega cuando tiene que llegar. O en verdad, será cuando uno sabe que existe y lo comienza a soñar. Cosas que dicen. Pero depende solo de vos, que te quieras animar. Te estás transformando. Poco falta para que empiece una nueva función de Madame Tango. Quiero saber qué significa este espectáculo para vos. No te puedo decir más que es un show de tango, de la cual es una historia de amor entre esta Madame y el tango. Ella se enamora del tango porque entiende que él le hace mejor que cualquier hombre en esta vida. Y lo elige porque le enseña muchas cosas que voy contando en escena, mientras vamos bailando, cantando, una orquesta en vivo maravillosa y un elenco de actrices, cantantes, bailarines que de verdad, más allá de la cantidad que somos pocos porque somos 12, los espectáculos for export ya nomás de parejas de baile son 10, las orquestas son de 7, pero bueno, es un formato mucho más chiquito porque la historia pasa por otro lugar. Tiene una historia, tiene una correlación entre cada tango. Ya estaban decididos los que iban a hacer. Lo que yo hice fue quizás versionarlos algunos de una manera u otra, pero en línea general ya estaba todo elegido porque en la cabeza de Andrea Ghidone estaba toda la historia, entonces cada momento tenía que tener su tango. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Repertorio tanguero, pero de todo tipo, tradicional, contemporáneo. ¿Qué me pueden adelantar que va a pasar esta noche en Madame Tango? Bueno, esta noche, en lo que a cantantes se refiere, hay dúos que hacemos junto a Esteban Riera, un gran cantante, y hay unos tremendos temas solistas tanto de Esteban como de Alejandra, increíbles. Cambio de migajas de tu amor, gasté mi corazón y mi fortuna entregada a la... Cantar con músicos en vivo es lo que tiene que suceder, que no siempre sucede por una cuestión de presupuesto, obviamente, pero es un lujo porque está vivo. Entonces cada noche es diferente, según cómo estás vos. Los chicos son unos genios, te siguen, te acompañan, te respiran con vos, está buenísimo. Por eso te pido que te vayas, que me dejes de una vez, será mejor. Este espectáculo, Madame Tango, pasa por todos los estilos y todas las épocas. Empezamos con el choclo y terminamos con Libertango. Imagínate que transcurre por todas las épocas del tango, así que sin duda que es un gran desafío, pero con estos grandes músicos que están en el show, sin duda que es algo fácil de lograr porque, bueno, son grandes músicos. Hacemos un recuerdo lindo para un homenaje a Piazzolla y a Dios Nonino, que es el único momento donde hacemos un golpe bajo. Después el resto es para arriba, disfrutando un popurrí de tangos que todos cantan, que todos recuerdan, así que es un poco eso. Este espectáculo es un homenaje a la mujer, a esa mujer originaria, tanguera, que, bueno, que era, digamos, de los suburbios, porque no había muchas mujeres permitidas para estar en ese lugar, solamente las prostitutas. Y bueno, en un momento tan crucial hoy de la mujer, creo que llegó justo. Yo hace 3 años que giro con este espectáculo en el interior. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de dioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de split. Me pondré por los hombros, de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin... Andrea dice justamente, habla de la valentía, ¿no?, de estas mujeres en un momento donde las mujeres estamos como ponderándonos y luchando por nuestros derechos y porque se nos escuche y conseguir lo que siempre queremos, que es la igualdad frente a los ojos de los hombres. ¿Y qué creen que le pasa al público con este espectáculo? De todo, porque se emocionan, las bailarinas son increíbles, o sea, hay un virtuosismo también en el baile que está buenísimo. Pasan por un montón de, como de matices, está buenísimo, yo no sé, yo lo disfruto un montón. Si supiera supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. El hecho de haber estado con este espectáculo en diferentes escenarios y hoy llegar al Lola Membrives, ¿la apuesta se modificó? ¿Vamos a ver algo diferente de lo que ya se ha visto del espectáculo? Sí, en cuanto a... que es otro lugar. Hoy, cuando uno tiene la posibilidad de estar en un escenario plantado 2, 3 meses, bueno, hay una escenografía, hay una orquesta en vivo, que eso no estaba. Hay una propuesta nueva, si bien hay un hilo conductor, que es esta historia de amor, ha modificado 100%, el espectáculo ha crecido desde otro lugar, primero porque el teatro... Este es sin lugar a dudas el monumento para mí de los teatros argentinos y tiene esto de la época del tango. Ella es una empleada en una repartición estatal que lidia con médicos, ancianos y una madre postrada que intenta gobernar su vida. Para escapar de esta realidad, ella fabula con el hombre ideal que la rescate. Hoy en Musicales Baires ingresamos al detrás de escena de Más que Real. Casi te agarro con las manos en la masa, Laura Manzini. Estamos acomodando los bustos. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? ¿Te estás convirtiendo? Claro, estoy empezando la transformación, que hoy es especial porque es el día del estreno, me vinieron al parto. Nunca, mejor dicho, un parto, porque se puede decir que este es tu bebé. ¿Vos escribiste este musical? Y este es un parto doble, triple, cuádruple, ya no sé qué, cómo voy a hacer para parir todo esto. Claro, porque después de bastante tiempo de incursionar en las dramaturgias y con, por suerte, grandes maestros en la Escuela Municipal de Arte Dramático, con Mauricio Kartun, gente que yo admiro, siempre estuve metiendo un poquito la cuchara. Con Héctor Presa es maravillosa, lo escribimos juntos, bueno, con Pepe Cibrián, siempre colaborando en algunos aspectos en sus obras, y me bajó la musa y dije, bueno, será el momento. Ya a esta altura trato de escucharme bastante, cosa que a veces nos cuesta a los artistas escucharnos, porque escuchamos muchas voces, tantas. Y bueno, y justamente de eso se trata esta obra, de esas voces interiores, internas, que nos hablan y que nos piden que hagamos cosas. Y a veces está bien y a veces no está tan bien. Ay, qué frío. Emiliano Samar, director de Más que Real, estamos en el lugar de trabajo de Claudia, ¿no? Estamos dentro de la oficina donde Claudia trabaja todos los días, de lunes a viernes, y donde muchas de las situaciones que propone el material comienzan a suceder. Fue muy interesante el desafío de trabajar con la actriz, que a su vez es la autora y la ideóloga de este mundo, y al mismo tiempo con un actor que además era el encargado de pensar el diseño coreográfico. Así que ahí hicimos como un trío de un entramado de pensar, de crear, de escribir y de reescribir todo el tiempo en función de lo que iba sucediendo en este proceso que lleva casi un año de trabajo. En este caso no estoy sola, porque estoy con un gran compañero. Estuve sola mucho tiempo y esta vez me agencié un bombonazo que no te puedo creer. Ay, muchas gracias. Pero sí, no, es un aprendizaje tremendo con ella, la verdad. Nunca trabajamos juntos y es la primera vez y nos llevamos genial. Y nos admiramos. Sí. Y te desdoblaste en esta obra porque hiciste de coreógrafo y de intérprete. Marqué un par de coreografías que tenemos ahí juntos. Y después, claro, ahí el hombre en el escenario. Viste que el espectáculo se llama Más que Real y que trae mucho de un imaginario, de algo de lo que acontece en la cabeza de Claudia, de esta mujer, frente a la soledad con la que convive todos los días también. Y en ese sentido lo que empecé a pensar tuvo que ver con una juxtaposición de espacios que tuviese que ver con estas capas que a ella le empiezan a suceder en lo cotidiano, con este otro, con este él, con este hombre que ella cree y pone afuera de su cabeza. Entonces teníamos que generar un espacio que diese cuenta de lo que iba sucediendo en la cabeza de ella. Reacciones psicosomáticas de las solteras cuando les hablan de amor. Se dice de las solteras que muy inseguras son y una gran frustración les puede hacer. Psicosomáticos síntomas. Y yo creo que habla mucho de la soledad. Yo veo mucha soledad. Mucha gente de mi edad, ¿no? De por ahí más de 50 años, que está muy sola. Y me parece que una de las cuestiones que habla la obra es de esta soledad. Lo que pasa es que yo la llevo a un plano un poco más teatral, un poco más dramático, le vamos a dar como una salpicadita, y esta soledad la lleva a inventarse a un hombre ideal que empieza a ser tan real, más que real, que empieza ya a entrar casi en una especie como de psicosis. Entonces, bueno, ahí ya no le divierte tanto esta situación y, bueno, hay que ver qué pasa después. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te quedas grande? Yo también, mamita, veré. Vamos a hacer la visita ligera. La verdad que la visita ligera. Son tres personajes. Es el hombre que ella crea, después soy la psicóloga, se escucha la madre por allá atrás y el presidiario, que ella se enamora también de un preso. Si tuvieras que resumir en 2 oraciones lo que es esta obra, ¿qué dirías? Es un viaje al interior, sí. Un desafío también en términos de puesta en escena. Perdón, suena el teléfono. Ah, sí. ¿Hola? No, nadie. No. Una apuesta que favoreciese que todo eso pudiese circular con fluidez, sin entorpecer la acción, y que al mismo tiempo no fuese la ilustración de lo que se cuenta, sino que simplemente trajera más información para que el espectador pueda ir también escribiendo a medida que va viendo lo que va sucediendo. Vale la pena aún vivir, solo con sonreír. ¿Cómo fue trabajar con Emiliano? Ah, porque Emiliano, vos decís Emiliano Samar, y toda la gente hace, ah, porque es el ser más luminoso, más lindo. No puedo decir más cosas, sino yo me voy a poner ya un poco como cursi. O sea, además venimos los dos de la misma escuela, de la EMAD. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como el mismo código de esas cosas que aprendimos y que nos parece que son necesarias e indefectiblemente tienen que suceder en una obra, y coincidimos en todo. Entonces, hasta llegó un momento que yo decía una cosa y decía, estaba pensando lo mismo. O sea, fue mágico este encuentro, muy sanador. De hecho, yo bajé 20 kilos. Gracias. Así que me parece que también hubo algo por dentro, ¿no? Que me devolvió esta obra, una mirada de lo corporal, de mi cuerpo, que yo incorporé y que me hizo darme cuenta que necesitaba por ahí bajar como 20 kilos, más o menos, por ejemplo. Mi juventud, que si hay algo que le sucede a Claudia, tiene que ver con su fascinación por la música y por las historias de amor. Entonces, hay algo de lo musical que llega justamente, inicia en el material a partir de los auriculares de esta música que a ella la acompaña quizás en el colectivo, en el subte, en el tren, mientras viaja hasta su espacio de trabajo. Entonces es es un protagonista, puedo decir, el Walkman, protagonista de esta historia también. Digamos que sí, tiene mucho que ver con lo que contamos y el cassette. Gracias, falta muy poquito para que empiece una función, así que les decíamos mucha mierda y a disfrutar. Por favor, estamos por darle play a esta historia, los esperamos, las esperamos todos los sábados 22:30 en Espacio Belisario. Comenzó con Federico Fellini y su película de 1957, Las noches de Cabiria, que protagonizaba una ingenua prostituta a la que los hombres engañaban una y otra vez. En 1966, Bob Fosse, director y coreógrafo, con Cy Coleman, músico, y Neil Simon, libreto, trabajaron en una adaptación musical del argumento de Cabiria, trasladando la acción a Nueva York. y convirtiendo a la prostituta italiana en una ingenua bailarina de alquiler, que trabaja en un garito al que acuden hombres que pagan por cada baile. Al adaptarlo y ambientarlo en América, cambiaron el nombre de la protagonista, que pasó a llamarse Charity, Charity Hope Valentine, Caridad Esperanza Valentín. Casi un chiste privado que libremente podría traducirse como Charity confía en San Valentín, ya que nuestra heroína Charity busca en cada hombre la pareja perfecta y es engañada por cada uno de ellos. Bob Fosse eligió a su exmujer, Gwen Verdon, para el papel de Charity y a Rita Moreno como Nikki, su mejor amiga. La producción original en Broadway abrió el 29 de enero de 1966 en el Palace Theater y contó con 608 representaciones. Fue nominada para 12 premios Tony, ganando a la mejor coreografía. El show hizo una presentación en Londres, en el Prince of Wales Theatre, en 1967, y al plantearse llevarlo al cine, se le ofreció la dirección a Fosse, dándole carta blanca en el montaje final. A raíz del descalabro del film, Bob Fosse fue ignorado por la industria durante 3 años, hasta que tras la negativa de varios directores a llevar al cine el musical Cabaret, se le ofrecieron a él, brindándole la oportunidad de resarcirse con un éxito que pondría a la película y al director en el digno lugar que les correspondía. El final original de la película de Fellini, como el del musical, es agridulce, pero coherente con la trama. Al llevarlo al cine, los productores encargaron a Fosse un final feliz, pero Fosse consiguió mantener el final original, al convencer a los productores que era más lógico con el resto del film. El número musical Big Spender es por derecho propio el más popular del musical. Es el que conoce todo el mundo y resulta difícil separarlo de la impactante coreografía que le diseñó Fosse. Todas las canciones de las películas se benefician del excelente trabajo que hizo Fosse con ellos. Y brillando con luz propia estaría también Charity y sus amigas bailando en la terraza del Tugurio. Para la película, Fosse eligió como protagonista a Shirley MacLaine, repitiendo el papel de inocente con corazón de oro que ya hiciera en Como un torrente, El apartamento o Irma, la dulce, quejándose la actriz de que en aquella época solo le ofrecían trabajos de ese tipo. En el elenco se encontraban además Chita Rivera, Ricardo Montalbán y Sammy Davis Jr. Se repuso en Broadway en 1986 y en el 2016 fue protagonizada por Sutton Foster, en principio por una temporada limitada que debido a la demanda del público se ha prorrogado por más tiempo. En Buenos Aires se estrenó en el 2006, protagonizada por Florencia Peña, Diego Ramos, Nicolás Escarpino, Griselda Siciliani, Pablo Sultani, Débora Tursa, Gustavo Wons, Darío Petruccio, Juan José Marco y dirección musical de Gerardo Gardelín. Hoy Sweet Charity es uno de los musicales más emblemáticos en la historia del teatro musical y el legado del gran Bob Fosse.